El pasado viernes, día 3, arrancaba la campaña electoral de las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio y el Partido Popular eligió Coín como punto de partida de sus actos con la visita del líder nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo. El presidente de los populares compartió un almuerzo con militantes y cargos electos de la provincia en un restaurante de Coín y apeló a la ilusión con la que su formación afronta una campaña que tiene como objetivo lograr la reelección de Juanma Moreno al frente del gobierno andaluz. Venir a Andalucía siempre es venir a una parte de tu casa. Yo quiero agradecer mucho al alcalde de Coín, a Francisco Santos, el trabajo que está haciendo, la modernización de este ayuntamiento, el compromiso por la transparencia, el compromiso por el trabajo, el compromiso por los resultados. Y hoy tenemos no un candidato, sino un presidente de la Junta de Andalucía, donde la mayoría de los andaluces nos dicen, primero, que es el mejor líder político de la comunidad. Segundo, que es la persona que más confianza genera. Y tercero, que es la persona a la que la mayoría de los andaluces la quiere ver como presidente, incluyendo aquellos que no votan al Partido Popular. Por tanto, queridos amigos, cuando un político llega a Coín y dice, verá usted, hemos mejorado el centro de salud, hemos ampliado los centros educativos, hemos hecho mejoras en la seguridad vial y nos hemos preocupado por la depuración de las aguas, esas tuberías que no se ven es lo que nos da la salud pública y lo que nos da la certidumbre a un pueblo que cuida lo que no se ve, que a lo mejor no da votos, pero lo que sí da es bienestar y competitividad a un territorio. Por eso, queridos amigos, esa es la política de verdad. La candidata al Parlamento por Málaga, Patricia Navarro, intervino también en este acto de campaña, incidiendo en la importancia de lograr transmitir a la ciudadanía la importancia de acudir a las urnas el próximo día 19. Como hoy decía nuestro presidente, tenemos muchos escaños en la encuesta y pocos votos en las urnas. Hay que ir a por esos votos, hay que salir y convencer a la gente. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir progresando. Necesitamos una Andalucía y dentro de Andalucía una Málaga pujante, que crea en sí misma y que pueda seguir dando a España lo mejor de sí misma. Para el presidente local del Partido Popular, Francisco Santos, el hecho de que Coín haya albergado este acto de inicio de campaña ha supuesto una gran satisfacción y se interpreta como un signo de apoyo de la formación a la localidad y la comarca del Guadalhorce. El Partido Popular y Coín, por supuesto, estamos muy contentos de que en el día de hoy haya visitado nuestro presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, puesto que teniendo en cuenta lo grande que es España, lo grande que es Andalucía, que en la campaña electoral, en el primer día de campaña haya venido a nuestra ciudad, pues significa que Coín es importante en la provincia de Málaga y Coín es importante también en Andalucía. Que siempre es importante recordar todo lo que se hace a lo largo de una legislatura, pero sobre todo yo creo que es más importante que a lo largo de este día nos hayan acompañado numerosos vecinos de Coín, numerosos empresarios, representantes de asociaciones, y eso significa de que valoran muy mucho el trabajo que se está haciendo y que estoy seguro que va a tener ese resultado positivo en las urnas.